llama Sam. ¡Ay, no! ¡Oh, cirujano! ¡Cierra la compuerta! Chicos, manden al comandante al cuartel general. Debe desempacar 3 cajas. No tiene tiempo para cajas. El fuerte bambuzú se quema. Y deja de llamar a Mary Beth insurgente, ¿ok? ¡Retírense! 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 ¡Ataque sorpresa! ¡No, corran! ¡Salen de aquí! ¡Sábanas! ¡No, oh, estoy atrapado! ¡Sálvese quien pueda! ¡No regresan en 15 minutos! ¡Sonia! ¡Sonia, abre! Si vuelves a cambiar las cerraduras de la casa otra vez, te juro que voy a... ¿En serio? ¿Esto es lo que te prometo que seré mejor significa? Solo déjame entrar. ¡Hueles a botella de whisky! Pues no te preocupes de eso, se me pasará. ¿Sabes que tengo el número de tu comandante listo para llamarlo? Y lo voy a hacer, te lo prometo. No lo hagas por mí. Trata de ser el padre que estas niñas necesitan. Trata de ser el padre que ellas necesitan. ¡Tonto! ¿No tienen nada en qué entretenerse? Sí. Conocimos a los vecinos. TAC, unidad 9, reporte de disparos. Lanier y Kennesaw. Se cree que el sospechoso está en la casa. El sospechoso tiene unos 35 años, 6 pies de altura y pesa unos 90 kilos. Se acaba de volver a dormir. Bien. ¿Esa es mi niña? ¿Cómo estás, tesoro? ¿Eh? Esa es mi niña. Hey, amor. Amanda, ¿qué haces? ¿No escuchaste? ¿Las noticias? ¿Qué pasa? Nos vamos a quedar con mamá y Herb en Saban hasta que regreses. ¿Qué? Gracias por unirse a nuestro noticiero. Hace poco se anunció que el fuerte Stewart desplegará a más de 1,000 soldados. Amor, ni siquiera sabemos si esa es mi unidad. Julie y Amy ya me hablaron. No sé qué voy a hacer con ella cuando vaya a trabajar y no tenga nadie que la cuide. No sé qué haré. Mírame. Tranquila, mi amor. No te preocupes, puedes quedarte aquí, cerca de la base, de las otras esposas, de los otros niños. Estarás mucho mejor aquí que con tu mamá. Confía en mí. He enviado más de 20,000 tropas estadounidenses a Irak. La inmensa mayoría de ellas, 5 brigadas, se instalarán en Bagdad. Si aumentamos nuestro apoyo en este momento crucial y ayudamos a que los iraquíes rompan este ciclo de violencia, lograremos que nos... Mamá, ¿qué es un número primo? Mamá. Los números son divisibles entre sí mismos y entre uno. Hola, mamá, disculpa, ya regresé. Sé que estás ocupada, de modo que no te voy a quitar mucho tiempo, querida, pero esa es la razón por la que no pude dormir. El niño necesita a su madre. Mamá, me van a enviar a Irak. Vengo de ver al coronel Smith, señor. Estoy en la lista. Lo sé. No es el momento ideal, hijo. Acabas de terminar el básico. Quisiera que tuvieras más experiencia como no combatiente, pero la necesidad de capellanes en todo el ejército lo impide. ¿Qué era batallón de infantería? Unidad de repunte. Son la punta de lanza, moviéndose a la vanguardia cada día en caminos llenos de trampas, fraccionadores y conduciendo por campos minados. Me enlisté para servir donde me necesite, señor. 12 meses se van rápido. Más rápido que 15, de seguro. ¿15, capellán? 15. Bueno, ya basta.
Espera, espera. Papi. Te toca. ¿Qué quieres decir que no te toca? Papi. Te toca, te di completamente. Papi. ¿Tesoro? ¿Eli? ¿Qué pasa? Tesoro, ¿dónde está tu inhalador? ¿Dónde está tu inhalador? Respira. ¿Dónde está? ¿No lo tienes? ¿Está bien? Está bien, voy por el repuesto. Voy a traerlo. Espera un segundo. Aquí está, lo tengo. Sí, aquí está. Vamos. Toma. Vamos, levántate, siéntate. Respira. ¿Estás lista? ¿Uno, lista? ¿Lista? ¿Uno más? Respira. Bien, está bien. Muy bien. Muy bien, vas a estar. Recuéstate. Muy bien. Estamos bien. Ya, vas a estar bien. Ok. ¿Mejor? Sí, eso. Ah, sí, sí, claro. Ahí está. Sí, bueno. Ya, vayan. Oigan, gracias por venir. Heather, ¿sí? Mira quién es. Oh, hola. Darren Turner, Capellán Turner, gusto en conocerlo. Mayor, Michael Lewis. Tania, gusto en conocerte. Igualmente. Formalmente, esta vez. Soy Heather, gusto en conocerte. El gusto es mío. ¿Quieres tomar algo? Ah, sí, seguro, gracias. ¿Tienes una fría? Sí, amigo, enfriando desde la madrugada. Aquí tienes. Capellán, ¿eh? Sí. Me imagino que disfrutaste el espectáculo. Ah, mira, amigo, solo sé que todos pasamos situaciones en nuestros hogares, y familias o no, la vida es siempre difícil. La familia que tengo en Irak está loca, pero es más fácil lidiar con ella que con esta. Este es el primer viaje para mí, así que agradezco cualquier consejo. Tu corazón, déjalo en casa. Que no me olvide esta pequeña. ¿Por qué crees que hice tomar esas fotografías? Adiós. ¡Papi! Eli, cariño, ven acá. No te vayas, papi. ¿Papi? ¿Sí? ¿Y si algo malo te pasa a ti? Recuerda, cariño, siempre llevo mi armadura especial. Lo sé. ¿Sabes qué? ¿Podrías cuidar esto para mí? Y cuando sientas miedo o me extrañes, míralo. Y recordarás quién me está cuidando. Está bien. Te amo con locura. Yo también te amo mucho. No olvides mandar fotografías de caras cómicas, ¿sí? Lo haré. La base de operación Falcón, estamos a 8.1 millas de la zona verde, pero a 9 de la carretera que no podemos controlar, y vecindarios llenos de personas a las que debemos proteger, y entre los que habrá unos que tratarán de matarnos. Su trabajo es distinguir quién es quién. Estén alertas. Mucho ojo. Está bien. Mayor North. Capellán Darren Turner. Gusto en conocerle, capellán. Bienvenido al campamento. Gusto en conocerlo, capellán. Siéntense. Maestría en divinidad, ¿eh? ¿Qué tanto le ayuda con sus hijos? ¿Señor? Sus hijos, capellán. Porque aquí North tiene una gran acreditación también. Pero será él el primero a decirle que en la vida real, y mucho más en esta, la teoría y la tesis de maestría están de sobra. Igual que con 3 hijos en casa. Pues, tienen 8 meses y 10 años. Así que, hasta ahora todo bien. Es siempre una ventaja tener un capellán que sea hombre de familia.
divorcios registrados en los últimos 3 meses. Y bueno, el mío tampoco duró, no estoy juzgando a nadie. Pero sé que el hecho de que un soldado pierda a su familia y no tenga razón para regresar no nos ayuda a la estabilidad que necesitamos. Y eso va para usted y los suyos también. Ah, entendido, señor, pero Heather y yo estamos juntos en esto. Es voluntaria en el equipo de apoyo a las familias. Es lo que buscamos. Pues muy bien. Bienvenido a Falcón, capellán. Gracias. Entonces, el equipo de ayuda de emergencia es parte del grupo de preparación de familias y, Disculpa, estoy escuchándolo y podrá llamarse grupo de preparación de familias, pero esta es nuestra tercera vez y nunca nadie está preparado para este difícil trabajo. Me imagino que debe ser difícil, pero realmente siento el llamado. No debería preguntarte esto, pero cada vez que Michael viene a casa, viene más enojado, distante. ¿Podrías pedirle a Darren que vea por Michael, no sé, que hable con él? Claro. ¿El campo de tiro está allá abajo? ¿El hospital está a la derecha? ¿El comedor a la izquierda? ¿Y la tienda del capellán a la derecha allá abajo? ¿Podemos hablar, capellán? Seguro. Darren, ¿por qué no vas al campo de tiro a conocer a tu asistente, al sargento Peterson? Yo me llevo tus cosas. ¡Alto el fuego! Sí. Disculpe, capitán. ¿Sabe dónde puede encontrar al sargento Peterson aquí? La encontró, señor. No se ofenda. Pero si encuentra a alguien que le pueda mantener a salvo y administrar su oficina como yo, soy capaz de comerme el casco. ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! Si sigue así, avergonzará a los francotiradores de aquí, sargento. 6 años en la policía de Atlanta. Vine aquí después de la Guardia Nacional. Serví en el Fuerte Stewart. Y 6 años de ministerio universitario en el campus, casi lo mismo. Seguro, capitán. Es el turno de mamá. Gracias. No es justo. Les dio gusto hablar contigo. Qué gusto oír tu voz. El gusto es mío. Caramba, 2 semanas se sienten como si hubieran sido 100. ¿100? Vaya, ¿cómo te sientes? Bueno, me gusta dormir en tu lado de la cama. ¿Está mal? Para nada. Yo tengo un catre para mí solo. Disfruta tú también. Pero creo que puedo marcar una gran diferencia aquí. Sí, claro que puedes. Oye, la página web está lista y queremos subir fotografías cada día para que no te pierdas de nada. No, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué? Bueno, la próxima vez los niños esperarán. Te amo muchísimo. Y yo a ti. Hola, Shonda. Sargento, pase. Jacobson movió las presentaciones, pero las entregas de las familias tienen prioridad.
¿Parte del ejército, capitán? Si la familia está bien, el soldado está bien. Muy importante. Bueno, hoy el tercer y cuarto pelotón van a barrer el vecino de al lado de nuevo. A ver si podemos entregar los regalos de bienvenida más despacio. ¡Hua! ¡Hua! Capellán Turner, unas palabras. Es un honor conocer a hombres y mujeres tan maravillosos, leales a su país y defensores de los vulnerables de aquí en Irak. Espero que sepan que mi carpa está siempre abierta. Me gustaría conocerlos. Señor, bendice a estos hombres y mujeres hoy. Protégelos. Entonces, ¿qué tal soné el día de hoy? Disculpa, era parte del personal en la iglesia y ahora que estoy aquí no quiero sonar como que estoy en el púlpito porque si lo hago, nadie vendrá al sermón. Dejé la caja de golosinas en el escritorio. Los demás se enterarán y vendrán. Ah, eché un vistazo a la entrega de hoy. Mamá dijo que lo trajera. Aparentemente echó un vistazo a mi buró para asegurarse. Ah, una de esas mamás que ama a sus hijas, odio esas. Más bien una que piensa que mantenerme en regla es su trabajo, no el mío. ¿Lo puedes hacer, González? ¡El que calla, otorga! Tengo un hijo. ¡Wow! ¡Mira esa guapura! ¿Ya hablaste con él desde...? Tiene 3, no habla mucho. ¿Salió a ti o a su papá? ¿El chico que vio 2 niñas en la prueba de embarazo y se fue y nunca regresó? ¿Este chico? No tiene ese título. Y no era mi esposo. Resérvate el sermón. Mi mamá se encargó de dármelo. Pues es un regalo de Dios. Eso es todo lo que importa. Fue larga, pero buena. Quiero decir, larga. Tu oración. Pero parecía genuina. Oye, capitán, ¿ya casi terminas? Así que, hablé con mi familia. ¿Sí? Nuestras familias están bien. Qué bueno. Creo que Tanya quiere hablar contigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres decir? Al parecer es su trabajo meterte en las vidas de otros o algo así. Bueno, algo así. Pues bien, mi matrimonio no te incumbe. Y no sabes nada de mí o mi familia. Sé que tu familia te ama. Y les encantaría hablar contigo. ¿Sabes qué? Te voy a explicar cómo funciona esto. Porque tú nunca has estado en Irak antes y no sabes lo que es volver a casa. Nunca vuelves a ser el mismo. Ni tampoco el matrimonio perfecto de cuanto de hadas que piensas que tienes. No te metas en mi vida. Hagamos algo. Si tú les llamas y te cuelgan, no te molesto más. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Hola. Hola. Soy yo. Soy yo. ¿Michael? Sí, no iba a marcar otro número. Es que estoy hablando del teléfono del capellán. ¿Nuestro pero... vecino? Sí, nuestro vecino. Una más. Y creo que la tengo. Se ve bien. Les traeré pruebas la próxima semana y... Bien. Todo se ve muy bien. Gracias. Disculpe. Creo que te vi en la base cuando partió tu esposo. Oh. Me llamo Heather Turner. Hola, soy Amanda. Hola. ¿Y quién es ella? Es Alexis. Qué tierna. La mayoría del tiempo llora porque su papá no está aquí.
No dormí en toda la noche, de modo que yo tampoco dormí. Debí haber pedido el día, pero no puedo darme ese lujo. Amanda, no sé tú, pero esto es lo más difícil que jamás he hecho. Es normal sentirse abrumada. No eres la única que se siente así, te lo prometo. Mi número está en la lista de contactos del grupo de preparación, por si alguna vez quieres hablar, o salir, o lo que desees. Estoy embarazada. Y no sé cómo voy a decírselo. Cabo. Nos dieron con dos granadas, señor. La primera granada no nos dio, pero la segunda cayó en el carro de Cosgrove y pues... ¿Quiénes resultaron heridos, cabo? Cosgrove, herida Mitchell y... ¡Bájenla! ¡Dese prisa, por favor! ¡Rápido! Sus dos hijas, señor. ¡Vamos! ¿Quién va a bajar esta? No pude salvarla, capellán. Así que creo que haga lo que usted hace. Especialista. Sí. ¿Cómo se llama? Bradley. Lance Bradley. Estoy seguro que hizo lo que pudo. Durante una operación de combate en Bagdad. Las tropas eran parte de la movilización que dejó el fuerte Stuart en abril como parte del incremento de tropas. Oh, Dios. Lo siento. No, debí haber llamado antes de venir. Está bien. No, me alivia saber que ahora mismo no eres un capellán en uniforme. Bien, ¿seguimos nosotras? El encargado de notificaciones y el oficial de bajas están en casa y nosotras seguimos hasta que la familia llegue. ¿Residencia de los Tanner? ¡Hey, Pulga! ¡Papi! ¡Qué alegría oír tu voz! Te extraño muchísimo. Yo también te extraño. ¿Todo bien? Mami se veía preocupada cuando se fue con la señora Tony. Estoy bien. Lo prometo. ¿Tienes tu armadura especial? Claro que sí, Pulga. ¿Y tú? Todos los días. Cuando me acuerdo. Dale un fuerte abrazo a todos de mi parte, ¿sí? Adiós, amor. Adiós, papi. Bueno, aquí vamos. Heather, ¿estás lista?
señor, tenemos que hacer esto. Hay que hacerlo. ¿Todo bien, capellán? Sí, señor. Qué bien. Porque hay algunos por aquí que necesitan su visita ahora mismo. Turner. Disculpe, señor. Ahora que estoy aquí, no estoy seguro de qué debo decir. Bueno, no soy un experto en tu área, pero ¿qué tal si dejas la maestría en divinidad en tu tienda y le brindas tu corazón a estos muchachos? Como se ven las cosas, significará mucho para ellos. ¿Tercer pelotón alfa? Lo encontró, capellán. Puede pasar. Pues, siento interrumpirlos. Este es mi primer servicio memorial, así que agradecería su ayuda. ¿Sí me pueden contar de sus amigos? Los civiles nos rodearon cuando bajamos del último puente. Dos explosiones, una tras otra, detrás de nosotros, y salimos corriendo, jalando, sacando a Mitchell del fuego, pero ya había muerto. Y Cosgrove ya estaba dentro sacando a las dos niñas. Las llamas lo atraparon. Mitchell estaba comprometido. La esposa de Cosgrove estaba embarazada. Los conocí desde el entrenamiento básico. Y cuando mi prometida decidió que la vida militar no era para ella, ninguno de los dos me dejó ni un instante hasta que salimos para acá. A lo mejor evitaron mi locura. ¿Qué hacemos con la niña, capellán? Los médicos se la llevaron. Entonces, ¿tiene algún versículo bíblico que explique por qué murió una niña cuando apenas empezaba a vivir? No. No lo tengo. Ok. Pero también tengo hijas. Y el solo pensar en perderlas es más de lo que puedo imaginar. Sí, yo también tengo una hija, ¿y qué? Este Dios podría llevarse a mi hija mañana y a las suyas después. Estás enojado. Lo entiendo, a todos nos enfurece la muerte, ¿verdad? Creo conocer la razón. Creo que es porque fuimos hechos para vivir. Y creo en un Dios que nos vino a rescatar de la muerte y darnos vida. Quien nos dio la vida para empezar, con un tiempo y propósito específicos, hasta que nos llame de nuevo a casa. ¿Sabe lo que nos dijo la niña cuando la rescatamos? Por medio del traductor, que quería vivir para dos cosas: volar un aeroplano y escalar una montaña, para estar cerca de Dios. Una niña inocente que no merecía morir, quería estar cerca de Dios. Y creía en un Dios que no hizo nada para salvarla. ¿Tiene un versículo para eso? Ojalá lo tuviera. Te entiendo. De verdad. Siento mucho lo de tus amigos. Y lo de tu prometida. Gracias, Capel. Así.
Hola, cariño. Espero que nunca tengas razón para ver este video. Pero si lo haces, supongo que no tiene sentido ocultarlo. Me siento tan mal de no compartir todo lo que sucede aquí con ustedes. Como es costumbre. Relájese. ¿Cuánto por la carne seca? 20 por la caja. Oh, qué listo. Yo lo compraría todo. Al menos que hagas eso. Son gratis. Oh, oiga, creo que fui un poco duro anoche. Discúlpeme. No tengas cuidado. Es parte del trabajo. Ah, es Sam de 6, Ellie de 8 y Heather cargando a Mary Beth, que tiene 10 meses. Sí. Mi hija Alexis, mi esposa Amanda. Es linda. Y me acaba de decir que tenemos que encontrar otro nombre. Es maravilloso. Felicidades. ¿Y qué piensas, Bradley? El otro día dijo algo. Dijo que Dios nos da vida por un tiempo y propósitos específicos. Y luego nos lleva a un hogar, seguro. Sí. Un hogar seguro en el cielo. Sí, esa es la parte que me intriga. Digamos que lo creo y algo me pasa. Yo estoy seguro en el cielo. ¿Qué sucede con mi esposa y mis hijos? Quiero decir, no hay garantía de seguridad aquí. ¿Qué pasará con ellos? ¿Se desvían mis hijos por no tener a su padre? ¿Amanda pierde la cabeza y permite que un perdedor se mueva a casa con ellos, abuse de ellos y les haga una vida de infierno? Mientras yo estoy cómodo y seguro en el cielo. Dígame que mis hijos nunca van a pasar por lo que yo pasé. Cuando mi padre nos dejó, supe que no volvería. Dijo que ya no amaba a mi mamá, pero yo vi claro que tampoco me amaba a mí. ¿A eso es todo? No me está ayudando. No tuve padre. Lo que tuve, y tengo aún, es otro padre. Uno que nunca me ha dejado. Jamás me abandonará a mí. Uno que no te abandonará a ti, ni a Amanda, ni a Alexis, ni al pequeño que viene en camino. No importa lo que suceda. Está bien. No tenga malos pensamientos. Me gustan los regalos. Los niños me hicieron un pastel por nuestro aniversario. Al menos eso fue lindo. Los niños se acordaron y yo no. No te preocupes. Guardé un pedazo para mandártelo en el siguiente paquete. Puede que sea una idea loca, pero... ¿Podrías coordinar el hacer unas botas navideñas para los soldados? Podrían ir rellenas de regalos y bocadillos como me los mandas. Sí, por supuesto. ¿Cuántas necesitas? Más o menos como 1,000. Oh, entonces pediré refuerzos. Sí. Creo que puedo pedirle a otras esposas que me ayuden. Podría hasta hacerle un proyecto de la comunidad. Involucrar iglesias y escuelas. Es una gran idea. ¿Puedes creer que la escuela empiece en una semana? No, increíble. ¿Cómo están? Están bien. Sam está ansioso por obtener la cinta verde en karate. Un momento, ¿tan pronto? Ah, sí, publiqué esas fotos hace 2 semanas. Claro. Ah, caray, debo ver eso más seguido. Amor, ¿está todo bien? ¿Te oyes diferente? No, estoy bien. Lo siento. En serio, es...
quizá es más de lo que me imaginé. ¡Nos vamos en 30 minutos! Bien, hecho. Sí, la próxima vez me toca el cape. Bien. Yo dije que estaba abierto, amigo. Sí, pero no eran 2 puntos, jefe. Eran 3 para los 21. Vamos, fue un golpe de suerte, tú lo sabes. A menos que tengas un poco de ayuda. Tal vez. Sí, vamos. Oye, antes de que te vayas, he querido darte esto. Sí, amigo, estoy bien. No quiero en amuletos, no. No se trata de suerte. Mira, si no para una bala o deshace una bomba, no me sirve. ¿Entendido? Pero mira, si te hace sentir mejor... He estado hablando con Tania, mucho más. Sí, no te emociones, ¿de acuerdo? No es tan profundo y demás. Mira, no sé lo que tu esposa le dice a la mía que vas a hacerme, pero... No deja de decirme que hablé contigo, de modo que... Buena plática. Gracias. Un tiro de suerte. Fantástico. Aquí, ustedes ponen sus vidas en la raya cada segundo, de cada día. Arriesgan todo para hacer de este mundo un mejor lugar. Y permítame decirles algo. Dios no es ajeno al campo de batalla. Y es por eso que estoy aquí hoy. El cuerpo de nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor. Ha sido un largo día. Darren. Estás haciendo un gran trabajo, Shonda. Lo sabes, ¿verdad? ¿Importa? Aunque sea un fracaso como mamá. Es cierto. Unos meses después de que Colby naciera, empecé a poner excusas para no ir a casa. Con el pretexto de que tenía que proveer para él. Y me acostumbré tanto a eso que no sé dónde empezar ahora para pasar más tiempo con él. Y yo quisiera... Y... Pues, te tengo noticias. Trabajemos en ello. Sam, date prisa. Vamos, apúrate, date prisa. Debemos orar por papá. Ay, querido Dios, por favor, protege a papi, por favor. Te lo suplico. Bien, compañeros, vamos. Estar bien. ¿Entendido? Gracias por la ayuda, comandante. Trae a papi a salvo, Jesús. Y también a papá de mía y mía. En su nombre, amén.
Nunca había visto a Ellie orar tan intensamente. Como si presintiera algo. ¿Qué? ¿Qué sucede? Voy a darle a Ellie una lista de cosas por las que orar. ¿Por qué? Hubo un ataque de mortero. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Un momento, ¿cuándo? ¿Están todos bien? Bueno, estaban visitando otros lugares. Tonya, ¿están bien? Sí, sí. Todos están bien. ¿Por qué no me dijo? Ay, mujer, eso pasa y tu esposo está muy ocupado. Sí, ya lo sé, pero... lo entiendo. Solo siento que hay algo que está sucediendo entre los dos. ¿Entre los dos? Cariño, escúchame. No es entre ustedes dos. Es entre ustedes dos y la guerra. Gracias, digo. Ahora vuelvo. Seguro. ¡Amanda! Ah, hola. Hola. Creí que estarías aquí. Oí que necesitaban ayuda con las botas navideñas para los soldados. Pues sí, pero tú tienes suficientes cosas que hacer. Lo sé. Creo que necesito hablar con alguien de otra cosa que no sea Elmo. Te entiendo. Ven conmigo, te quiero presentar a alguien, ¿está claro. bien? Empezando a ver un patrón aquí, señor. Yo me voy, usted toma fotografías graciosas o las ve y el patrón se repite. Sí. ¿Cuánto puede uno extrañar a alguien? Oh, no volteé, pero creo que el capellán necesita alguien con quien hablar. Quizá más tarde, ahora. La silla es toda tuya. ¿Qué quiere decir? Tarea especial. Es el favorito de Colby, ¿verdad? Cuando estés lista, grábate con esto y léele a tu hijo. No sé qué decir. No solo leas. Pretende que estás sentado aquí en tu regazo, porque cuando tu mamá se lo muestre, así se sentirá. Te extraño tanto, más que a nada en este mundo. Más que a nada en este gran mundo. Y por eso quería leerte una historia que nos gusta a los dos. Cuando te levantas, con ojos soñolientos, verás mi cara sonriente. Te amo demasiado, te amo tanto. Te amo hasta el fondo del mar. Yo te amo demasiado. Me di cuenta que no has subido más fotografías recientemente. Pues creí que no las estabas viendo, entonces... ¿Estás ahí, amor? Sí, es que es hora de la cena, tú sabes, los niños están impacientes. Hoy perdimos 3 soldados más. Me parece que Tony y yo tendremos más trabajo. ¡Mamá! ¡Sam está usando tu cámara! ¡Sam! ¡Deja esa cámara! ¡Estoy tomando fotos para papi! ¡Hijos! ¡No puedo ver a su padre! Oye, ¿les llegaron las botas navideñas? Sí. Quedaron hermosas, amor. No puedo esperar a que sea Navidad. Mis padres vendrán. No puedo creer que tú no estarás aquí. ¡Hijos! ¿Sabes, cariño? No puedo hablar ahora. Claro, claro que sí. Te entiendo. Sí, está bien. No te preocupes. Te entiendo. Lo siento. Sí. Adiós. Adiós.
Vamos a estar transportando a exinsurgentes sunnis que ahora pelean con nosotros contra Al-Qaeda. No somos los únicos que lo sabemos. De modo que, de la provincia Al-Sakar, Bravo va a neutralizar la oposición al frente con la escolta Alfa para llevar a estas fuerzas civiles a entrenarse aquí en la base de patrullas Hawks. ¿Preguntas? Señor, antes de salir, ¿me permite orar? Claro que sí. ¡Hey! Lance. Combustible para el camino. Oh, ¿esta vez no me lo va a cobrar? Gracias. De nada. Y muchas gracias por lo que está haciendo aquí. Nos está ayudando mucho. A mí, por lo menos. Sí, amigo, claro. Oh, mire. He llevado conmigo esto a todos los viajes de Falcón. Debo decir que para ser un libro tan pequeño tiene mucho por leer. ¡Wow! Y hay mucho que no puedo entender. Pues ya te puedo ayudar. ¿Sí? Sí. Bradley 1, Turner 2 conmigo. Bueno, nos vemos allá. Sí. Oye, ¿por qué no te llevas esto? ¿Y qué es eso? ¡Oh! Sabes hacer negocios, ¿eh? Es solo un recordatorio de que no debes temer. Dios te cuida. ¡Vamos, muévanse! Muy bien. Como le dije, me gustan los regalos. ¡Bradley, vámonos! Estamos a 5 clics al norte de Al-Sakar. Cambio. Enterado, Alfa. Stevie Wonder maneja mejor que tú, Gardner. Oye, Turner, ¿qué no dice el gran libro que ames a tu prójimo? Ajá. El sentarme junto a usted, comandante, me hace su prójimo. No. No lo puedo creer. Olvide mi Charlie. Voy a tener que usar el tuyo, Stevie. ¡No! ¡Nadie usa mi chapstick! Vamos, amigo, solo trata de amar a tu prójimo. Mira, te lo compro. Es que mis labios están súper resecos. Te propongo algo. Si pasamos por una tienda Walmart, me detengo, ¿de acuerdo? Ah. Celular, repito. A la una.
señal del camión, caballeros. Creo que tenemos un problema. Estén alertas. Bradley, dame un reporte. Los del techo se fueron. Mira, ahí está nuestro camión. ¡Ja! ¿A dónde se fue nuestra escolta? ¡Ey! ¿Se fue? ¡Resecos! Eso no puede ser posible. ¡Está bien, Witze! ¡Llévalos a casa! ¡Capellán! ¡Capellán Turner! ¡Falcón está localizándolo! ¡Hay una emergencia en casa, señor! ¿Darren? ¿Heather? ¿Por qué tardaste tanto? Oh, lo siento, amor. Yo estaba fuera de la base y no me podían localizar. Ah, fue horrible. Nuestra chiquita Ellie. Ellie, ¿qué le pasó a Ellie? ¿Está bien? Sí. Sí. Está bien, está bien. Ahora está estable, gracias a Dios. Bueno, ¿qué ocurrió? Estábamos en el... Festival de otoño y los chicos andaban jugando en el laberinto y había paja ahí. Y no puedo creer que... ¡No me percaté! ¿Y dónde estaba su inhalador? Yo... No sé, no puedo preguntárselo ahora. Sí, perdón, no.
Pero ella está bien, es lo que importa. ¿Cómo estás tú? No estoy bien. No puedo dejar de temblar. Amor, pensé que la íbamos a perder. Pero no fue así. Ella está bien. Yo lo sé, mi amor. Es que... este fue el peor día para mí sin tenerte aquí. Sí, sé que es muy duro. Hay alguien ahí contigo, ¿verdad? Sí, sí, Tony está aquí. Y con sus hijas, pero él no eres tú. Ella no es el padre de él y yo... Cariño, yo entiendo, ¿sí? Me siento tan sola con todo esto y solo necesito... Amor, lo comprendo, ¿sí? De acuerdo. ¿Qué fue eso? No estoy... solo trato de decirte que... te extraño. Si supieras qué me pasó hoy, si tuvieras idea. Bueno, entonces, ¿por qué no me lo explicas, por favor? Soy... toda oídos. Tengo que irme. ¿Cómo? Darren, acabo de... comunicarme contigo. Lo siento, tengo que irme. ¿Amor? Sí, claro. Tengo que estar con Ellie, así que también tengo que irme. Ok, manténme en tanto. Jacobs subió a su trineo para dejar caer unas cuantas cargas de su M249. ¡Sí! Y los insurgentes huyeron de su furia navideña. ¡Vamos! ¿Tú sabes cómo? Pero lo escuché decir mientras emprendía la retirada. ¡Feliz Navidad a todos y buenas noches! ¡Tropas! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por su trabajo! ¡Su sacrificio! ¡Su esfuerzo! ¡Rúa! ¡Vengan por ellos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Hola, capellán. ¿Se puede? Hola, Lance. Pasa. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gusto en verlo. Por su generosidad, supe que su esposa fue la que mandó todas esas fotos de Elijah, ¿verdad? Así es. Ah, ya quiero conocerlo. No falta mucho, hermano. Uy, más carne seca. Me encanta. Sí, ¿verdad? ¿En serio? Me tuve que aguantar hasta ahorita. ¿Qué es lo que está planeando? ¿Servicio de Pascua? Sí, ¿vas a venir? ¿Está bromeando? Soy un creyente genuino de hueso colorado. Por supuesto que voy a ir. Sí, vienes. Me acabas de dar una idea. Ustedes, damas y caballeros, saben mejor que yo lo que significa ofrecer la vida por el bien de otros. Y uno de los desafíos aquí y en casa es que a menos que uno lo haya hecho, que lo haya vivido, es difícil apreciar lo que se requiere para hacer tal sacrificio. ¿Saben ustedes quién más pudo vivir ese tipo de vida? ¿Quién sacrificó su vida para que otros pudieran vivir? Jesús. Él vino, se dio en sacrificio y resucitó para mí. Para ustedes. Para que pudiéramos vivir. Y si eso no les da esperanza y confianza en un Dios que los ama y que está dispuesto a darlo todo por ustedes, no sé qué lo hará. Y de eso es lo que se trata este día de resurrección. Es un día de esperanza. Para todos. Si algo he aprendido de ustedes es que saben cómo entregarse por completo. Y no hay mejor día que el de resurrección para entregarse por completo a Jesús. Especialista militar Lance Bradley.
Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. There's a place where fear has to face the God you know. Bien, vengan todos, vamos. Bien, alertas. Inspeccionen los tejados y las ventanas. Vigilen el camino. Cualquier abuela, niño, ganado, todos los escollos. Siguen las normas de combate. Y no pierden aquí. ¡Hua! ¡Hua! Hey, capellán, ¿por qué no hace lo que usted acostumbra? Predique, capellán. Aquí vamos. Los engreídos me han tendido una trampa. Los lazos de su red han tendido trampas a mi paso. Mas tú eres mi salvador poderoso. Tú me proteges en el día de la batalla. Así es. No satisfagas los caprichos de los impíos. No permitas que sus planes prosperen. Amén. 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 ¡Vamos por ellos! Oh, ¡hey, capellán! ¿No viene? ¿Por qué? Ay, no. Tengo muchas juntas. Quieren que comience a empacar. Además, no me necesitan. Tienen ya algo mejor. Nos vemos luego. Sí, señor. Fue demasiado real. Sí. Aún para mí. No quería endulzarlo. Esto va a tener que esperar unos años. 10 antes que Sam lo pueda leer. Y me da gusto que Heather nunca tenga que verlos. Sí, lo sé. He estado muy preocupada por ti. Y antes de que se me olvide, gracias. Tu presencia aquí ha marcado la diferencia en lo que voy a hacer una vez que regrese. ¿Cómo en qué? Pues no lo sé. Creo que quizás no voy a ser tan mala mamá después de todo. Tal vez ya no voy a pelear tanto con mi mamá. ¿Quieres cargar una de estas ahora? Lo voy a extrañar, capellán. Yo a ti. Bueno. Pollo a la milanesa. Ni siquiera sé lo que es eso. Yo ni siquiera sé cómo se dice. Necesitamos hablar, capellán. Acabo de recibir una llamada para informarme que Alfa y Bravo estaban en su patrullaje final cuando pisaron una mina. Con todo respeto, señor, vaya al grano. Lo siento. Sé que era tu amigo. Perdimos a Lance Bradley. ¿Y alguien más? El hombre más cercano, Michael Lewis, fue a sacar a Lance de los escombros y hubo una segunda explosión. Por lo que escuché, va a sobrevivir, pero no creo que salve las piernas. Con miedo. Pero tú nos has dicho que no tenemos que temer. Eres fuerte. Eres valiente. Eres valiente y vas a salir adelante. Vas a salir adelante, ¿de acuerdo? Bien, ok, ok. Capellán Turner, siento que haya perdido a su padre también. Pero créame, él probablemente lo amó a usted y estaría orgulloso de usted como cualquier padre lo estaría. Lance, posdata, disfrute la carne seca, luego me la paga.
El helicóptero llegó. Esté listo en 5 minutos. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién temeré? Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Usted puede, capellán. Somos bendecidos de estar vivos. Y al regresar a casa, debemos prepararnos para nuevos desafíos. Ansiedad, enojo, depresión. Aún la idea de que sería mejor no seguir viviendo más. Rechacen estos enemigos y busquen ayuda. Solo pídanla. Recuerden su armadura. Velen en su espíritu y vencerán. Bienvenidos a Bagdad y a su primer día en la base de operaciones de Avance Falcón. Hoy se nos unen en la lucha para destruir a Al Qaeda y a sus herederos a fin de estabilizar esta nación y mantener a los Estados Unidos seguros. Cariño, cuando termines con eso, ¿puedes ir por tu hermana? Bueno. Darren, la cena está lista. Gracias, cariño. ¿Puedes ir por papá? Sí, señora. ¡Darren! Oye, ¿me escuchaste? La cena está lista. Sí, Tony y las niñas se fueron anoche para encontrarse con Michael en el hospital Walter Reed. ¡Vecino, vecino! ¡Vas a estar bien! Lo siento. La cena está lista. Darren.
Amor, ¿te incomodé en la cama? No. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No me dejes dormir. Son muy buenas noticias. Me alegra que estés bien. Tal vez estoy todavía en shock, no lo sé, pero... sí, claro. ¿Y tú? En otra ocasión. Tenme al tanto, ¿de acuerdo? ¿Tonya? Sí, lo haré. Adiós. Los quiero tanto, hijas. Lo siento tanto. Miren, les prometo a las dos que voy a hacer las cosas bien esta vez. Voy a ser el tipo de hombre que... Voy a ser el tipo de hombre del que ustedes estén orgullosas. Está bien, papi. Ya lo estamos. Tomen asiento, por favor. Hola. Gracias. Hola, lo siento. Hola, Colby, ¿cómo te va? Perdón que llegamos tarde. Hoy experimentamos algo de ansiedad. ¿Colby? Oh, no. No, él. Yo. Oh, mamá. Mamá va a estar bien, ¿verdad? Sí. Ven. Vamos, Colby. Me da gusto de que hayas venido, ¿sabes? No hubiera sido lo mismo sin ti aquí. Bueno. Ok. ¿Darren? ¿Darren? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Shh. ¿Hay alguien ahí fuera? ¡No hables! ¡Me estás asustando, amor! Amor, háblame. ¿Qué pasa? ¡No me toques! Está bien. Está bien. Por favor, vete a la cama. Son las 3 de la mañana, Darren. ¿Dónde has estado? Un muchacho de la base tuvo una crisis. Te perdiste la cena y de mandar a los niños a la cama otra vez. ¡Darren! ¡Ten más cuidado! ¡Acabo de dormir a los niños! ¿Cuándo prendemos eso? Déjame ver. No, me voy a la base a que me suturen. Sí, bueno, como quieras, escapa. He podido estar sola los últimos 17 meses. Lo siento, pero ¿qué significa eso? Ya regresé, aquí estoy. No, no estás...
aquí. No conmigo, ni con los niños. He sido muy paciente. He tenido compasión. Te he dado tu espacio. Has manejado las cosas para proteger a los niños. ¡Ay, Dios! ¿Protegeros de qué? ¡No sé! Es que no te reconozco así. Estás enojado y distante y malhumorado. Y lo que más me mata es que sí sabes cómo estar presente. Si Michael te necesita, ahí estás para él. Es que él ha pasado por mucho. Yo he pasado por mucho. ¿En serio? ¿Cómo? Pues no sé. Quizás solo que he criado a tres pequeñitos sola, sin mi pareja. Y encima de eso, Darren, estrechado en mis brazos a esposas y madres dolidas y a sus bebés llorando. He visto y sentido cómo sus corazones se hacen pedazos. ¿Y tú no crees que he pasado por mucho? ¿Entonces quieres hacer de esto una competencia? No, es solo que... Quiero saber por qué. Quiero saber por qué. De algún modo, puedes estar ahí con esos hombres y te rehusas a hacerlo por tu propia esposa e hijos. ¡Esos hombres me necesitan! ¡Yo te necesito! ¡Tus hijos te necesitan! No lo entiendes. Ni nunca lo entenderás. Dios, no puedo verte la cara. No puedo con esto. Necesito suturas. ¡Oh, por favor! Vaya, veo la palabra muerto. ¿Pero quién es Cosgrove? ¿Qué están haciendo? Solo queríamos leerlo. No importa lo que quieras hacer. Pero te lo di para que... ¡Esto es mío! Y podrás leerlo cuando yo lo diga. ¿Qué está pasando? ¿Qué les hiciste? No les hice nada. Por favor, no peleen. Les dije que no se metieran en mis cosas. Ya basta, Darren, vete. Vete, ya no eres bienvenido en esta casa. No, no abandonaré a mi familia. Necesitas ayuda. Y yo no te la puedo dar. Ve a la base y pide ayuda. ¡Vete! Para entonces ya no podía ni escucharme a mí mismo. Repartirle a otros fe le hizo daño a mi propia confianza. Ay, ¿qué es lo que me pasa? ¿Y si Michael estuviera aquí? Cálmate, Darren. Él no está aquí. Y tú no lo hubieses dicho si estuviera. ¿Ah, no? No puedo creer lo que le he dicho a mi familia, las cosas que le dije. Todo lo que Lance y Michael comenzaron a creer y ahora uno está muerto y el otro es un padre sin piernas. ¿Cómo me creería Michael ahora? Veamos si escuchaste lo que acabo de escuchar. A ti te dejó de interesar hablar de ti sobre Dios. Y tenías miedo de que la realidad le hiciera daño a tu mensaje y a la capacidad de Michael de creerte. Usted sabe lo que quise decir. Creo que lo sé. Y como le pasa a cualquiera de nosotros que ayuda a los demás a confiar en Dios, el enemigo te hizo poner su confianza en ti. No, yo confiaba en que Dios protegiera a esos hombres. Y no fue así. No. No, tú confiaste en que Dios haría lo que tú pensabas que él debía hacer. Muéstrame a cualquier creyente y yo te mostraré a alguien que o ha hecho lo mismo o está a punto de hacerlo. Todos hemos dudado, hijo. No creo que exista la fe sin que haya dudas. Tuve a muchos veteranos que trabajaron para nosotros, pero nunca un capellán. Después de 15 meses en el desierto, ¿estás seguro de que quieres venir a trabajar en la tierra? Es diferente tierra, señor. Diferente tierra. Nunca olvidaré que Michael trató de salvarlo. Y Michael lo volvería a hacer. 10 veces más. Especialmente ahora que su corazón es diferente. Están
agridulce. Oye, todo va a estar bien. No te preocupes por mí. ¿Por qué no? El dolor es el dolor. Y nuestro dolor no hace el tuyo menos intenso. ¿Qué tienes? Nosotras tres tenemos una carga muy pesada, ¿saben? Es difícil ver la bondad de Dios en medio de todo esto. Esto es lo que sé, cariño. Sin lugar a dudas, esa mina nos devolvió a Michael. A las niñas también. Él es una persona diferente ahora. ¿Y si eso no es evidencia de que hay un Dios bueno obrando aquí que nos ha traído algo mejor por medio del dolor? ¿Entonces qué es? Así es que ahora me toca a mí confiar en él, que sabe lo que hace. Lo cual más vale que sea cierto, porque es lo único que me mantiene estable. Creo que los chicos entienden que usted siente haberlos tratado como lo hizo. Pero en cuanto a ustedes dos, les recomiendo que comiencen a revivir los buenos recuerdos. Recuérdense el uno al otro lo que tenían antes de comenzar algo nuevo. Heather, ¿puedes escoger uno? ¿Uno? Claro. El día que nos conocimos. Estaba tomando fotos en el campus y él pasó por ahí con su motocicleta en medio de los crisantemos que yo estaba fotografiando y arruinó las flores. Y mi foto. Y resultó que él era el conferencista invitado en la reunión del Ministerio Cristiano y vi que este hombre tenía un corazón sensible a Dios. Darren, ¿qué tienes? Bueno, ese es el problema. Cualquier cosa importante, él se bloquea. Los recuerdos son solo... Cada vez que intento recordar, cada vez yo... Las cosas que no quiero recordar toman el control. Como si hubiera una pared en mis recuerdos. Es normal, Darren. Es normal. Y Heather, el estrés postraumático es un inhibidor mental. Quieres pensar en algo y es avasallado por algo que no querías recordar. Toma tiempo. Una reconstrucción de las herramientas y músculos que utilizamos para el control de nuestros pensamientos. Se me acabó el tiempo. Darren, no voy a medir esto con un reloj, no es justo. ¿Y qué quieres que te diga? Estaba enojado. Con Dios. Conmigo mismo. Con miedo al dolor. Temeroso de haber sido un impostor porque mi fe nos quedó mal. Entonces, háblame de eso. Temor, enojo, dolor. Yo puedo con esas cosas. Yo puedo. Con lo que no puedo es con el distanciamiento. Me cierras las puertas y me alejas. Digo, eso es lo que me duele. Eso es lo que me da miedo. Tú eres mi mejor amigo y me has estado tratando como un extraño y no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué el distanciamiento y el silencio hacia mí cuando puedes venir aquí y hacerlo todo por él? Porque estoy avergonzado. Sé que te estoy fallando. Y quiero mejorar, pero es que... no sé cómo. Amaba a esos hombres. Y él se los llevó. Y se supone que eso debe ser aceptable para mí, y no lo es. Estoy aterrorizado. Porque te amo a ti y a los niños mucho más. Eso fue divertido.
Es algo de lectura, algo ligera para ver cuando estés lista. Gracias. Sigues viviendo de rodillas. Hola, amigo. ¿No te oí llegar? Bueno, es porque estoy en modo sigiloso. De acuerdo a los lineamientos militares. ¿Ya estás de regreso? Sí, mira, ese es el problema. Regresé, pero mi vecino ya no está. El capellán Rogers me ha ayudado mucho. He podido ver lo que había perdido. Tu armadura, hermano, eso es. Es un poco más complicado que eso. Bueno. Entonces, ¿por qué estás enojado? Nuestras esposas son amigas, viejo, lo acabo de escuchar. No necesitas que te cuente. Oye, no soy yo el que se enoja. Vamos, ¿estás amigo. Enojado con tu esposa? No. ¿O conmigo? No. ¿Con quién? ¿Contigo? ¿Acertaste? No. No es cierto. Veamos, señor capellán. Dígame la verdad, porque has estado sobre mí desde el día en que nos conocimos. Y eres un farsante. ¿Por qué no puedes decírmelo? Eso es lo que eres. Tengo miedo, ¿de acuerdo? No entiendo cómo... Te pregunté de qué tenías miedo. Te pregunté por qué estás enojado. ¿Estás bromeando? Mírate a ti mismo. Mira a Lance. Mírame a mí. Dios es mi vida. ¿Y qué pensaba él, ah? Por fin llegamos a algo. Escúchame, hermano. Cuando recogí ese pedazo de aluminio del piso, nunca pensé que contenía la promesa de que regresaría entero. Y tampoco Lance. Unos cuantos minutos después de la explosión, Lance sabía que no sobreviviría. Su cabeza sangraba, se desvanecía. Pero ¿sabes lo que me dijo? Me dijo que estaba contento de llevar su casco. Sí, no estaba hablando de que le dé al gobierno. Casco de salvación. Así es. Tú se lo diste, ¿de acuerdo? Yo lo vi morir con... una sonrisa apacible en su rostro. Gracias a ti, él estaba preparado. Gracias a ti, yo estaba preparado. La única razón por la que aún estoy aquí es que... tengo que hacer las cosas bien esta vez. Así que no, mira... no pierdes tu fe por lo que nos pasó a Lance y a mí. No quiero ese cargo de conciencia. Así que escúchame. ¿Qué vas a hacer al respecto de tu mujer? ¿Cuándo fue la última vez que la llamaste? Me gusta fotografiar a la gente. Capturar expresiones, sonrisas, recuerdos, momentos que nunca van a vivir exactamente de la misma manera jamás, y registrarlos para la posteridad. Porque nunca sabes, cuando tomas la foto, lo que significará algún día. Por eso soy fotógrafa. Muchas gracias. Gracias, señora Turner. Y ahora hablamos acerca de Ellie, Darren Turner. Gracias por aceptar mi invitación, señor Turner. Es un placer. Hola, chicos. Pues trabajo en el vivero de Grodell y me hago cargo de los árboles y las plantas. Flores, como los crisantemos. Hasta hace unos meses era capellán del ejército. Un soldado verdadero está tan convencido de que la gente buena merece vivir en paz y libertad que está dispuesto a arriesgar las cosas más valiosas de la vida
con tal de ayudarlos. Y todo soldado que sirve en la guerra regresa con una medalla. Lo que pasa es que en ocasiones no lo ves, porque está por dentro. No me siento como un héroe, porque para mí, los verdaderos héroes son las familias de los soldados, que también tienen medallas en sus corazones. Como mi propia familia. Crisantemos, ¿no? ¿Y quién le pone los nombres a las flores? Te extraño más de lo que te imaginas. Y te amo igual. Dios. Esto me duele. Y le duele al hombre que amo. Por favor, perdóname por juzgar lo que no entendía y por apoyarme en él cuando debía apoyarme en ti. ¿Sorprendente? Uh-huh. Chicos, necesito su ayuda. Oye, Turner, el tipo que hace las entregas anda afuera. ¿Llevas esto al parque Freedom a las 6? ¿Qué es todo esto? ¿Tú hiciste esto? Quería hacer algo especial para ti. Disfruté de la lectura, del otro día, amor. Pensé que lo sabía, pero no tenía ni idea de lo que viviste, lo que tuviste que sobrellevar, lo que aún sobrellevas. Lo siento tanto. No tienes nada de qué sentirte mal.
Y ahora me doy cuenta de que en verdad querías contármelo. Fue ese momento antes de que nos casáramos, ¿sabes? Parada en la lluvia mientras cambiaba la llanta de tu auto. ¿Y qué pasó? Es un recuerdo favorito. ¿Cómo? Pero se acababa de terminar contigo por segunda vez. Sí. Pero fuiste tú quien llamó. Supe que no terminábamos. Te extrañé. El ejército extraña a un buen hombre. Capellán Roger, señor. Me da gusto verte, Darren. ¿Y a usted? Escuché que las cosas van bien para ustedes. Así es. Y quiero que se quede así. El hogar es donde debo estar. Recibí una llamada de un buen amigo en Fort Campbell. Sus fuerzas especiales necesitan un capellán. Las movilizaciones de las fuerzas especiales son limitadas y cortas. Hasta conseguirías el ascenso a capitán que Jacobsen quería para ti. Me honra, señor. En verdad. Y lo siento. Como dije, el ejército extraña a un buen hombre. Hola, chicos. Creo que va a haber acción en el fuerte Bumblefoot. Ahí los veo. En 2.5 segundos. ¡Caray! ¿Sabes? Creo que debemos llevarnos el fuerte con nosotros cuando nos mudemos. Cuando aceptes el trabajo. ¿De qué estás hablando? Me dijo un pajarito, así que hablé con el capellán Rogers. ¿Quién es usted y qué ha hecho con mi esposa? Mira, ya sabemos qué esperar. Y sabemos cómo prepararnos. Y los dos sabemos qué es esto a lo que ha sido llamado. Capitán. Es nuestro llamado. ¿No? A todos aquellos que presenciarían estas presentaciones, saludos. Esto certifica que el presidente de los Estados Unidos de América, autorizado por orden ejecutiva, concede la medalla de la Estrella de Bronce al capitán Darren A. Turner, de la Armada de los Estados Unidos. Muchas gracias. Esto es muy especial. Ha sido como un profundo honor que he servido a mi país. Pero solo estoy ante ustedes hoy porque Jesús es mi roca. Y porque tengo una familia que me ama y cree en mí. Y amigos que nunca me abandonan. Y es también la razón por la que voy a continuar sirviendo tal y como se me ha pedido, con todas mis capacidades. Mi familia y yo nos hicimos una promesa de protegernos mutuamente de todo lo que intente dividirnos. Y la mejor manera de hacer eso es poniéndonos la armadura de Dios. Así que hoy los animo a vestirse por fe el cinto de la verdad de Dios, la coraza de su justicia, el calzado de su paz, el escudo de la fe y su poder contra los enemigos, su yelmo de salvación que se encuentran en él.
y la espada de su espíritu poderoso y lleno de gracia. Pensé que sabía lo que significaba ponerse la armadura. Eso es lo que aprendí. A nadie se le promete el mañana. Así que ahora pongo mi fe en quien tiene todos mis mañanas en su mano. En cuanto a mi familia y a mí, es la única manera de vivir. Amigo, tú eres Colby, ¿no? Hola. Un placer conocerte. Hola, sí. ¿Qué es esto? Las barras se le ven bien, señor. Así es. Me veo más alto, ¿no? Sí, algo, un poquito. Ya lo tenía en la mira, señor. Por eso... Esta película está dedicada a los capellanes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y los soldados que han servido con valentía para proteger nuestra libertad.
¡Ya viene! Nadie se le escapa a la eléctrica, Ellie. O a mí, Sam y Sam. ¡Ay, no! ¡O Siruhan! ¡Cierra la compuerta! Chicos, manden al comandante al cuartel general. Debe desempacar tres cajas. No tiene tiempo para cajas. El fuerte bambuzú se quema. Y deja de llamar a Mary Beth insurgente, ¿ok? ¡Retírense! 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 ¡Ataque sorpresa! ¡No, corran! ¡Salen de aquí! ¡Sábanas! ¡Oh, estoy atrapado! ¡Sálvese quien pueda! ¡No regresen en 15 minutos! ¡Sonia! ¡Sonia, abre! Si vuelves a cambiar las cerraduras de la casa otra vez, te juro que voy a... ¿En serio? ¿Esto es lo que te prometo que seré mejor significa? Solo déjame entrar. ¡Hueles a botella de whisky! Pues no te preocupes de eso, se me pasará. ¿Sabes que tengo el número de tu comandante listo para llamarlo? Y lo voy a hacer, te lo prometo. No lo hagas por mí. Trata de ser el padre que estas niñas necesitan. Trata de ser el padre que ellas necesitan. ¡Tonto! ¿No tienen nada en qué entretenerse? Sí. Conocimos a los vecinos. TAC, unidad 9, reporte de disparos. Lanier y Kennison. Se cree que el sospechoso está en la casa. El sospechoso tiene unos 35 años, 6 pies de altura y pesa unos 90 kilos. Se acaba de volver a dormir. Ven. ¿Esa es mi niña? ¿Cómo estás, tesoro? Esa es mi niña. Hey, amor. Amanda, ¿qué haces? ¿No escuchaste? ¿Las noticias? ¿Qué pasa? Nos vamos a quedar con mamá y Herb en Savannah hasta que regreses. ¿Qué? Gracias por unirse a nuestro noticiero. Hace poco se anunció que el fuerte Stewart desplegará a más de 1,000 soldados. Amor, ni siquiera sabemos si esa es mi unidad. Julie y Amy ya me hablaron. No sé qué voy a hacer con ella cuando vaya a trabajar y no tenga nadie que la cuide. No sé qué haré. Mírame. Tranquila, mi amor. No te preocupes, puedes quedarte aquí, cerca de la base, de las otras esposas, de los otros niños. Estarás mucho mejor aquí que con tu mamá. Confía en mí. He enviado más de 20,000 tropas estadounidenses a Irak. La inmensa mayoría de ellas, 5 brigadas, se instalarán en Bagdad. Si aumentamos nuestro apoyo en este momento crucial, ayudamos a que los iraquíes rompan este ciclo de violencia. Lograremos que nuestros... Mamá, ¿qué es un número primo? Mamá. Los números son divisibles entre sí mismos y entre uno. Hola, mamá, disculpa, ya regresé. Sé que estás ocupada, de modo que no te voy a quitar mucho tiempo, querida, pero esa es la razón por la que no pude dormir. El niño necesita a su madre. Mamá, me van a enviar a Irak. Vengo de ver al coronel Smith, señor. Estoy en la lista. Lo sé. No es el momento ideal, hijo. Acabas de terminar el básico. Quisiera que tuvieras más experiencia como no combatiente, pero la necesidad de capellanes en todo el ejército lo impide. ¿Qué era batallón de infantería? Unidad de repunte. Son la punta de lanza, moviéndose a la vanguardia cada día en caminos llenos de trampas, fraccionadores y conduciendo por campos minados. Me enlisté para servir donde me necesite, señor. 12 meses se van rápido. Más rápido que 15, de seguro. ¿15, capellán? 15.
Bueno, ya basta. Ah, espera, espera. Papi. Te toca. ¿Qué quieres decir que no te toca? ¡Te toca! ¡Te toca completamente! ¡Papi! ¿Tesoro? ¿Eli? ¿Qué pasa? Tesoro, ¿dónde está tu inhalador? ¿Dónde está tu inhalador? Respira. ¿Dónde está? ¿No lo tienes? Está bien, voy por el repuesto. Voy a traerlo. Lo tengo. Aquí está, lo tengo. Sí, aquí está. Vamos. Toma. Vamos, levántate, siéntate. Respira. ¿Estás lista? ¿Uno, lista? ¿Lista? ¿Uno más? Respira. Bien, está bien. Muy bien, vas a estar. Recuéstate. Muy bien, estamos bien. Ya vas a estar bien. Muy bien. Okay. ¿Mejor? Sí, eso. Ah, sí, claro. Ahí está. Sí, bueno, ya vayan. Oigan, gracias por venir. Heather, ¿sí? Mira quién es. Oh, hola. Darren Turner. Capellán Turner, gusto en conocerlo. Mayor, Michael Lewis. Ah, Tania, gusto en conocerte. Igualmente. Formalmente, esta vez. Soy Heather, gusto en conocerte. El gusto es mío. ¿Quieres tomar algo? Ah, sí, seguro, gracias. ¿Tienes una fría? Sí, amigo, enfriando desde la madrugada. Aquí tienes. Capellán, ¿eh? Sí. Me imagino que disfrutaste el espectáculo. Ah, mira, amigo, solo sé que todos pasamos situaciones en nuestros hogares. Y familias o no, la vida es siempre difícil. La familia que tengo en Irak está loca, pero es más fácil lidiar con ella que con esta. Este es el primer viaje para mí, así que agradezco cualquier consejo. Tu corazón, déjalo en casa.